Profeta Elías, un mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
haces para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las sale. ¿Quién es este Melquisedec, este rey de Jerusalén? Soy una gentil y deseo saber, soy una moabita, mi adorada Dios. Thank you.
al mirar las profecías del Mesías en la vida de José. Vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa del reino como el Señor Jesús. Sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la prisión, un preso fue libre, y en otro preso, Jesucristo en la cruz. Un ladrón fue salvo y el otro no. José en la prisión, un preso fue libre. Jesucristo en la cruz, un ladrón fue salvo y el otro no. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Mesías sería despreciado y desechado. Y en el tiempo de escasez, a sus hermanos se dio a conocer. La mayor bendición para Efraín y después para Manasés. El misterio
yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Pero yo no sé qué fue. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga.
Es realmente un grande privilegio para todos nosotros el iniciar este nuevo compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha dado. Iniciamos y vamos a pedirle gracias a nuestro Padre Celestial. Oh Padre, en tu agradecimiento, en vuestro agradecimiento, Señor, nos acudimos a ti, ante tu presencia, Señor, a través de la lectura de tu glorioso mensaje, Señor, que tú nos pusiste en el camino de cada uno de vosotros, Padre. Un mensaje que estaba oculto, Señor, un mensaje que estaba oculto de sabios y entendidos, oh Padre. Y te agradecemos también, Señor, a aquellos varones quienes lograron transcribir estos gloriosos mensajes de esos gloriosos audios. Ha escrito, Señor, las prédicas de vuestro profeta, oh Padre amado. Grandes hombres que tuvieron en su corazón de transcribir de nuestro idioma al idioma del inglés o del inglés a nuestro idioma. Oh Padre amado, para que nosotros podamos leer tan fácilmente, oh Señor, tú dijiste en Marcos 9:41, que cualquiera que dice, diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa, oh Padre amado. Por eso es nuestra gratitud a ti, Señor, y a aquellos varones quienes lograron transcribir estos mensajes, oh Padre. En esta tarde queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes, sin antes, Señor, de decirte también que los hermanos y hermanas que también estarán en la cena, bendice grandemente cada corazón, Señor, que va a lecturar, oh Padre. Gracias, Padre, iniciamos este compañerismo y en espera de que tú vengas en la cena, Señor. Eso ya depende de cada uno de vuestros corazones, porque tú estás presente en tu palabra, porque en este último tiempo tú enviabas, Señor, la unción del águila, y esa unción del águila es tu palabra, oh Padre amado. Entonces, iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que iniciamos, titulado Hebreos capítulo 7, parte 2. Un mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 22 de septiembre del año 1957. Voy a continuar en los párrafos del 21 al 30, dice. Pero la total y completa autoridad de la iglesia es del pastor. Lean eso en la Biblia. Vean si eso no es la instrucción bíblica. Eso es exactamente lo correcto. No hay nadie por encima del anciano. Yo no tengo nada que ver con lo que el hermano Neville haga aquí. Eso es entre ustedes y el hermano Neville. Si el hermano Neville quiere predicar la doctrina de los testigos de Jehová, eso es entre él y ustedes. ¿Ven? Si él quiere predicar lo que él quiere, eso es entre ustedes y él. Eso es todo. Si la congregación allá vota para que él predique, eso está bien, eso depende de él. Párrafo 22. La única cosa que yo hago es solamente ser dueño de la propiedad. Y si pasa esto o lo otro que sea como quitar el pastor y ellos quieren votar sobre eso, ustedes no pueden preguntarle a un diácono que haga eso. Ustedes vienen y me preguntan a mí. Yo vendré y diré. Si ustedes quieren quitar al pastor, díganme por qué. ¿Ha hecho él algo? Sí, lo cogimos borracho o lo cogimos haciendo esto o haciendo algo que no está bien. ¿Tienen tres testigos de ello? Sí, tenemos. Esos testigos primero deben de ser probados. No reciban una acusación en contra de un anciano, a menos que sea por dos o tres testigos y que primero ellos sean probados para acusar a un anciano. Luego ustedes tienen que jurar que ustedes lo vieron y probarlo, que ustedes lo vieron. Y luego, si lo vieron, entonces ese pecado es reprendido abiertamente, que eso está mal. Entonces digan, congregación, ¿quieren ustedes cambiar a su pastor? Párrafo 23. Y si la congregación vota, perdónenle, y todavía, que todavía siga. Eso es de la manera que debe de quedarse. ¿Ven? ¿Eso no es eso justo? ¿No es esa la manera de gobernar una iglesia? Eso es lo que la Biblia dice. Nosotros no tenemos obispos y superintendentes y directivas y demás que metan a este y tiene mucha autoridad.
No hay nadie aquí que tenga autoridad sino el Espíritu Santo. Y eso es correcto. Él hace el cambio. Y, no, no, y nosotros lo tomamos a Él como la mayoría del pueblo, la manera que el pueblo vota. Y entonces si un lado quiere hacer esto y el otro lado quiere hacer eso y el lado que gana, el lado que pierde, ¿qué hacen ellos al respecto? Se unen con el resto de ellos y dicen, nosotros estábamos mal, nosotros seguiremos porque el Espíritu Santo ha hecho esa elección. ¿Ven? Eso es exactamente lo correcto. Párrafo 24. Al igual que los demócratas y los republicanos, mientras nos quedemos como una democracia, como americanos, si los demócratas ganan, los republicanos deberían de empujar juntos con ellos. Si los republicanos ganan, los demócratas empujan. ¿Ven? Eso es exactamente lo que nos hace una nación. En cualquier momento que rompamos eso, rompemos nuestra democracia. Correcto. Los demócratas dicen, yo no voy a hacer nada. Los republicanos ganaron. Entonces caemos. Yo soy un kentuckiano. Juntos no paramos y divididos caemos. Párrafo 25. Ahora, si hay algo mal en la iglesia que ustedes hayan sabido, algún individuo o alguna persona o algo, ustedes están obligados y darán cuenta delante de Dios. Si ustedes no arreglan esa cosa, ustedes, la iglesia. Ahora, ustedes recuerden, no está sobre mis hombros, está sobre los suyos. Y cualquier caso mal en la iglesia, Dios los hará a ustedes dar cuenta por ello, ¿correcto? De esa manera Él gobierna su iglesia, de esa manera está en la Biblia. Esa es la instrucción de la Biblia, esa es la soberanía de la iglesia local, el pastor es la cabeza, ¿correcto? Amén. Párrafo 26. Ahora, entrando aquí en este bendito mensaje antiguo, ustedes, ahora quiero que ustedes sepan esto. Recuerden que este mensaje está siendo grabado y las grabaciones de la iglesia, las ordenanzas y las reglas de la iglesia están grabadas en la cinta. Eso es de acuerdo a la Biblia. Nosotros no lo controlamos. No hay nadie a la cabeza ni nadie sobre todos. Todos somos iguales. Pero tenemos un líder, ese es el pastor, mientras él sea guiado por el Espíritu Santo. ¿Seguro? Muy bien. Párrafo 27. Ahora bien, aquí van a haber muchas preguntas. Así es que la próxima vez que se anuncie y el hermano Neville anuncie en la radio que yo voy a estar aquí, ustedes escriban sus preguntas para que ustedes y yo podamos discutirlas juntos. ¿Lo harán? Muy bien. Párrafo 28. Yo sé que he enseñado sobre la perseverancia de los santos y he enseñado sobre la suprema deidad de Jesús. Yo he enseñado sobre la seguridad del creyente y en la ordenación previa, predestinación y muchas de estas cosas. Yo sé que en mi congregación hay muchos legalistas, lo cual está perfectamente bien, absolutamente. Pero ahora, para cosas, yo soy un legalista también. Y soy un calvinista. Yo creo la Biblia. Eso es todo. Párrafo 29. Ahora, si algunas de esas preguntas, y yo he enseñado sobre evidencias, sensaciones y demás, y todas esas cosas que ustedes pudieran no estar de acuerdo. Así que una de estas noches, tal vez hagámoslo. ¿Están ustedes ansiosos de hacerlo pronto? Hagámoslo un miércoles por la noche, este próximo miércoles por la noche. Entonces, yo creo que yo puedo hacer eso. Entonces, traigan sus preguntas del miércoles por la noche y póngalas aquí en la plataforma, las preguntas acerca de la Biblia. Muy bien, de lo que yo he estado enseñando ahora. Y el miércoles por la noche y luego el próximo domingo creo que tengo que estar en Chicago de todas maneras y de allí a Michigan, si es la voluntad del Señor, estaré aquí el miércoles por la noche para tratar de contestar las preguntas lo mejor que yo pueda. Y ahora que el Señor tenga misericordia. Bien, inclinemos nuestro rostro solo por un momento. Párrafo 30, por último. Ahora, bendito Señor, esta es tu gran economía. Es tu iglesia. Eres tú, Señor, quien está moviéndose. Y nosotros queremos vernos como el Espíritu de Dios nos mueve. Y pedimos ahora que tú nos bendigas. Y mientras repasamos este mensaje y entramos en estas cosas profundas, pedimos que el Espíritu Santo nos las revele a medida que las necesitamos. Porque te lo pedimos en su nombre. Amén. Ahora, yo este libro de Hebreos, yo lo valoro como uno de los grandes libros. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga.
Continuamos y recordando que estamos lecturando este glorioso mensaje de Hebreos, capítulo 7, parte 2, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 22 de septiembre del año 1957. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Hebreos, capítulo 7, parte 2, predicado el 22 de septiembre del año 1957, párrafo 31. Un poquito después, tal vez yo tenga que ir a ultramar, lo cual, si Dios lo permite, lo haré muy pronto. Tengo que ir a África de acuerdo a una visión. Yo creo que nunca prosperaré mucho en mis reuniones hasta que vaya a África y cumpla esa visión. Bien, entonces eso probablemente será esta próxima primavera. Pero mientras tanto, me gustaría tomar un libro más del libro de Hebreos, lo cual es el capítulo 11 de Hebreos, y quedarnos como una semana en ese capítulo 11, y tomar cada una de esas características o caracteres y exponer sus características, ¿ven? Por fe, Noé, y luego tomar la vida de Noé. Por fe, Abraham. Y luego tomar la vida de Abraham. Por fe, Abel. Y luego tomar la vida de Abel, ¿ven? Y continuar eso. ¿Les gustaría eso a ustedes? Oh, eso sería, acabaríamos entonces toda la Biblia y luego trataríamos eso. Tal vez abarcaríamos, digamos, una semana o 10 días de reuniones, una reunión tras otra, como en un avivamiento, por allí alrededor de las fiestas de Navidad o algo así, si es la voluntad del Señor. 32. Ahora, en el capítulo 7 del libro de Hebreos, nosotros encontramos este gran carácter. ¿Quién puede decirme cuál era su nombre? Melquisedec. Ahora, ¿quién era este Melquisedec? Él era el sacerdote del Dios Altísimo. Él era el rey de Salem, el cual era el rey de Jerusalén. Él no tenía padre, él no tenía madre. Él no tenía una fecha de haber nacido alguna vez, o él nunca tendrá una fecha en la cual él morirá. Ahora, nos dimos cuenta que eso tiene que ser eterno. 33. Nos dimos cuenta que la palabra para siempre significa un espacio de tiempo. ¿Todavía recuerdan ustedes eso? Un espacio de tiempo. Es para siempre y para siempre. Y para siempre es identificado muchas veces en la Biblia como un espacio de tiempo. Pero eternidad. Y solamente hay un tipo de vida eterna. Nos dimos cuenta. ¿Es eso correcto? Solamente Dios tiene esa vida eterna. ¿Es correcto eso? Hay solamente un tipo de vida eterna. No hay tal palabra como castigo eterno. Porque si usted va a ser castigado por la eternidad, usted tiene que tener vida eterna para ser castigado eternamente. Usted tendría que tener vida eterna. Y si usted tiene vida eterna, usted no puede ser castigado. ¿Ven? Si usted tiene vida eterna, aquel que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. ¿Es correcto eso? Vida eterna. Porque usted cree. Bueno, si usted tiene vida eterna, usted no puede ser castigado. Amén. Porque usted tiene vida eterna. Así es que entonces, si usted va a sufrir en el infierno eternamente, usted tiene que tener vida eterna. 34. Pero ahora, yo creo que la Biblia enseña de un infierno literal de fuego. La Biblia enseña eso, que los pecados y maldades serán castigados por siempre y para siempre. Eso no es eternidad. Eso tal vez sea por 10 billones de años.
Tal vez sea por unos 100 billones de años, pero algún día tiene que tener un fin, porque todo lo que tuvo un principio tiene un fin. Son esas cosas que no tienen un principio las que no tienen fin. ¿Recuerdan ustedes ahora esa lección? ¿Cómo regresamos al principio y nos dimos cuenta que todo lo que tuvo un principio fue pervertido? ¿Ven? Una perversión de lo original. Y finalmente regresa a una eternidad. Y entonces todo el infierno, todo el sufrimiento y todo recuerdo de eso será desvanecido por la eternidad. Todo lo que principia, termina. 35. Y este Melquisedec no era Jesús, porque él era Dios. Y lo que hace a Jesús y a Dios diferentes es que Jesús fue el tabernáculo en el que Dios habitó. ¿Ven? Ahora, Melquisedec, Jesús tuvo ambos, padre y madre, y este hombre nunca tuvo padre ni madre. Jesús tuvo un principio de vida y él tuvo un fin de vida. Este hombre no tenía padre ni madre ni principio de días o fin de vida, pero era la misma persona. Era Melquisedec y Jesús eran uno. Pero Jesús fue el cuerpo terrenal, nacido y fue hecho pecado. El cuerpo propio de Dios, su propio hijo, nació y se hizo pecado para quitar el aguijón de la muerte, para pagar el rescate y para recibir hijos e hijas para él mismo. ¿Lo captaron? Esa es la razón que él tuvo. Él tuvo un principio. Él tuvo un fin. 36. Pero este cuerpo perfecto, en conmemoración, como una primicia de nuestra resurrección, Dios no permitiría que ese cuerpo santo viera corrupción, porque él mismo lo creó y lo sacó y lo resucitó y lo sentó a su diestra. Y hoy día, el Espíritu Santo que levantó ese cuerpo está aquí en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor, mostrando los mismos milagros y poder. Y algún día, este Espíritu Santo que está en la iglesia gritará y se levantará, y él mismo se recibirá en esta forma de cuerpo que está sentado a la diestra de la majestad de Dios para hacer intercesiones por nosotros pecadores. Y por ese, allí somos perfectamente guardados del pecado. No que no pecamos, pero nos guarda de pecar en la presencia de Dios. Porque hay un sacrificio ensangrentado, parado entre yo y Dios, y entre usted y Dios. Esa es la razón que él dijo, un hombre que es nacido de Dios no peca. Él no puede pecar, porque si usted es nacido de nuevo, el mismo Espíritu Santo que vivió en ese cuerpo vive en usted, y él no puede pecar. El sacrificio está puesto delante de él. Entonces, si usted voluntariamente lo hace, muestra que es imposible que usted esté dentro de ese cuerpo. ¿Amén? Ese es el evangelio. Allí está. 37. Por lo tanto, ¿ven ustedes? No contradice ninguna de las escrituras. Ata juntas las escrituras. ¿Ven? Sería imposible para los que una vez fueron iluminados. Allí es en donde voy a recibir mis preguntas, porque háganlas. Eso es lo que queremos. Ahora, fíjense, es imposible para los que una vez fueron iluminados y cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo al Hijo de Dios y hacerlo o exponiéndolo a vituperio. Ellos no pudieran hacerlo. Entonces usted va a Hebreos 10, en donde dice allí, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿y qué es pecado? Incredulidad. 38. Si usted deliberadamente ve al Espíritu Santo hacer las cosas que él hizo aquí en esta mañana y ve que Cristo se ha levantado de los muertos,
y que está viviendo en su iglesia y entre su pueblo, y usted voluntariamente lo rechaza, es imposible que usted alguna vez venga a Dios, porque usted ha blasfemado al Espíritu Santo. Jesús dijo las mismas cosas cuando él estaba haciendo esos milagros. Y ellos dijeron, bah, él es Belcebú, él es un adivino, él es un diablo. Jesús se volteó y dijo, yo los perdono a ustedes por eso. Pero cuando el Espíritu Santo venga y lo haga, el hablar una palabra en contra nunca será perdonado en este mundo ni en el mundo por venir. Porque ustedes han llamado al Espíritu de Dios que estaba en él un espíritu inmundo. 39. Entonces, si nosotros pecamos voluntariamente, si pecamos, no creemos voluntariamente, después de que nosotros recibimos la verdad de haber sido nacidos de nuevo, no pudiéramos pecar entonces. Un pecador no puede cometer el imperdo. Un cristiano no puede cometer el pecado imperdonable. Él no puede hacerlo. Es el pecador el que hace eso. Es el manufacturado, no el creyente. Esos rabíes judíos, ellos pensaron, ellos eran almidonados y tenían títulos de doctores de divinidad y doctores de filosofía. Ellos pensaron que ya lo tenían todo, pero ellos eran los pecadores más peores. Ellos pudieran, ustedes no pudieran, no hubieran podido apuntar el dedo a la vida de ellos. Ellos eran limpios, morales y justos de esa manera, pero ellos eran incrédulos. Párrafo 40. Y usted tome la palabra pecado y dése cuenta lo que significa. La palabra pecado significa incredulidad. Solamente hay dos grupos. Eso es o un creyente o un incrédulo. ¿Es una persona justificada o es un pecador? Eso es todo. Si usted es un incrédulo, usted es un pecador. No importa cuán bueno sea usted, cuánto vaya usted a la iglesia, o aún si usted es un predicador, usted todavía es un incrédulo. Esos fariseos eran predicadores y ellos eran incrédulos y están en el infierno hoy por eso. Tan religiosos como ellos mismos y piadosos, pero ellos no le creyeron a él y ellos lo llamaron a él un diablo y disputaron su palabra. Y algunos de ellos dijeron, si tú eres, bájate de la cruz ahorita, haz un milagro y que te veamos hacerlo. Uno lo golpeó en la cabeza con una vara y dijo, profetiza y dinos, ¿quién te pegó? Tú, profeta, y te creeremos. ¿Ven? Incrédulos. Ellos se hacían pasar como creyentes, pero ellos eran incrédulos, inconversos, separados, aunque eran santos y piadosos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando, estamos con la lectura de este glorioso mensaje, Hebreos capítulo 7, parte 2, mensaje realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 22 de septiembre del año 1957. Continuamos, hermana Janet. Dios le bendiga en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, queridos hermanos. Voy a seguir con a la continuación de la lectura. Leyendo desde lo que usted está publicando, porque no le encuentro mi mensaje, pero ahí vamos, estoy siguiéndolo ahí. Bueno, me toca del 41 al 50. Hebreos capítulo 7, versículo 2, 41. Todavía eso es la misma cosa que está hoy. Hombres y mujeres pueden ir a la iglesia y tener una cara larga y piadoso como ellos mismos, y nunca mentir, robar y tratar de vivir la religión de ellos lo mejor que pueden, pero a menos que sean creyentes, ellos están perdidos. Así que no hay ni una pizca de legalismo en la Biblia. El calvinismo es gracia, es lo que Dios hizo por usted, y las obras son las que usted hace por Dios.
es algo absolutamente separado. Si usted deja de mentir, deja de fumar, deja de robar, deja de cometer adulterio, hizo todo, guardó los mandamientos y fue a la iglesia, se bautizó cada domingo, tomó la comunión, lavó los pies de los santos, hizo todo, sanó a los enfermos e hizo todas estas otras cosas. Pero a menos que usted sea nacido del Espíritu de Dios, elegido, usted está perdido. No es el que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. 42. Esaú trató de llegar a ser un cristiano lo mejor que pudo y no lo pudo lograr. La Biblia dice que él lloró amargamente y buscando arrepentimiento y no pudo encontrarlo. Antes que él aún naciera, Dios lo condenó porque él sabía que él era un engañador en su corazón. Dios por conocimiento previo lo supo. Él dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y Esaú se miraba como el generoso. Él se quedaba en la casa cuidando a su padre anciano. Y hermano, ayúdeme con el eso es. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y a Esaú se miraba como el generoso. Él se quedaba en casa cuidando a su padre anciano y ciego. Alimentaba el ganado y todo, y era un buen muchacho. Y Jacob era el consentido de mamá, un mentiroso, mimado. Eso es lo que él era. Usted tiene que admitirlo. La Biblia admite, lo dice, de aquí allá, haciendo todo. Y mamá junto a la mamá. Pero aún así, Jacob, con todas sus altas y bajas y sus maneras mimadas, él todavía tenía respeto para esa primogenitura. Eso es lo principal. Esaú era el doble más generoso que Jacob. Si nosotros tuviéramos que juzgarlo hoy, el bien pudiera ser un miembro de nuestra iglesia. Usted escogería a Esaú mil a uno. Si usted no lo hubiera conocido, pero Dios escogió a Jacob. Párrafo 43. ¿Qué haría usted con San Pablo si él quisiera ser un ministro? Un judito de nariz aguileña con su rostro encolerizado, yendo por allí tan solo discutiendo de cómo él iba a destrozar a la iglesia. Él iba a hacer todo. Usted pudiera pensar que él cometió el pecado imperdonable, pero Dios dijo, él es mi siervo. Párrafo 40. Dios toma a los hombres y los hace diferente. No el hombre tomando a Dios y llegando a ser diferente. Dios toma al hombre y lo hace diferente. No es lo que usted hace, lo que usted hará, lo que usted piensa. Es lo que Dios hace. Allí está. Y esa es la historia. Párrafo 44. Ahora, este gran Melquisedec, ¿y qué? Historia sobre él. Aquí queremos leer un poquito. Este tipo tuvimos que pasarlo tan rápido
Vamos a empezar aquí, más atrás, en una cierta parte de la escritura. Y vamos a empezar como en el versículo 15. Y eso es aún más manifiesto, si así a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Ahora, ¿era Melquisedec un sacerdote? ¿Era él? Aquí está lo que él era. Nos dimos cuenta que Dios en el principio era una gran fuente de espíritu. ¿Es correcto eso? Él no tuvo lugar de nacimiento. Él no tuvo un lugar donde él murió. Él no tuvo un principio de días. Él no tuvo un fin de años. Él siempre era tan eterno como la eternidad es eterna. Él nunca nació. Él nunca murió. Párrafo 45. Y allá nos dimos cuenta que él tenía una variedad de siete espíritus. ¿Es correcto? ¿Es correcto eso? La Biblia dice en Apocalipsis que los siete espíritus están delante del trono de Dios. ¿Es correcto eso? Los siete múltiples, siete espíritus. Nos dimos cuenta que hay siete colores, hay siete edades de la iglesia. Allá, oh, tan solo sigue. Siete es completo y Dios estaba completo en los siete espíritus. Y esos espíritus eran perfectos. El primero era de color rojo, amor perfecto. Perdón, redención. Y como si tuviéramos tiempo de nombrar esos colores y mostrar que cada uno de esos colores representan la pureza de Dios. Amén. Esos colores, hay siete colores naturales. Esos colores representan la pureza de Dios y esos colores representan los motivos de Dios, la actitud. La actitud de Dios. Esos siete colores representan las siete edades de la iglesia, siete estrellas, siete ángeles, por toda la escritura, siete ministros, siete mensajeros, siete mensajes, todo en los siete días. Siete mensajes, todo en los siete días. Seis días y el séptimo es el Shabbat. Perfecto, completo. Oh, es hermoso. Si tan solo tuviéramos el tiempo de entrar en eso y sacarlos esos colores, párrafo 46. Por ejemplo, el color rojo, tomemos el primer color. Es rojo. ¿Qué es rojo? El rojo es una señal de peligro. El rojo es una señal de redención. Y si usted mira el rojo a través del rojo, ¿qué color es? Blanco, correcto. Así que cuando la sangre roja fue derramada para cubrir el pecado rojo, Dios, mirando a través de la sangre roja, mira el pecado rojo y se convierte en blanco. El creyente no puede pecar, seguramente que no. La simiente de Dios, las bendiciones de Dios permanecen en él. Dios no puede ver nada más que la sangre de su propio hijo. No importa lo que haya en su iglesia. Lo avance, hermano. Lo que sea, Dios no lo ve porque Jesús
Sí. Hermano Banzi. No importa que haya en su iglesia lo que sea, Dios no lo ve porque Jesús constantemente está haciendo intercesiones. El sumo sacerdote, no hay manera que él peque cuando tal sacrificio está puesto allí para él de esa manera. Seguramente que no. Y ahora si usted dice, bueno, eso me da a mí una buena oportunidad. Eso muestra entonces que usted no está bien. Párrafo 47. Usted apreciará eso. Usted lo amará. Sí, usted es el verdadero cristiano. A tal grado que el pecado lo acosará hasta que ya no pueda hacerlo. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y él no puede pecar. La Biblia dice, una vez limpiado por la sangre de Jesús, ya no tiene más deseo de pecar. Si usted tiene un deseo, su corazón no está bien con Dios. Ahora, usted hará lo malo, pero usted no lo hace voluntariamente, ¿ven? Usted está atrapado y en cualquier cosa que usted esté atrapado o hace algo que usted no quiere hacer, no es pecado todavía. Usted se arrepentirá al momento que vea que está en error. Usted rápidamente se apartará y dirá, yo no sé, yo no quise, no vi eso. Usted puede decir eso todavía, la vida. Un hombre no quiere ser así. Esa es la razón que somos tan necios y estamos en tal oscuridad aquí en la tierra. ¿Qué hay un sacrificio de sangre para nosotros todo el tiempo para mantenernos cubiertos? Porque el primer error que cometemos, 38. Ahora bien, allí está su idea legalista. ¿Sabe qué? Esta mujer fue santificada, pero bendito Dios, ella hizo lo malo. Yo sé que ella apostató. Eso es incorrecto. Ella no apostató. Ella hizo un error. Sí, ella lo hizo voluntariamente. Entonces ella no estaba bien para empezar. Si ella no quiso hacerlo, y ella se presenta delante de la Iglesia Santa de Dios y lo confiesa y dice, yo estoy mal y ustedes perdónenme. Ustedes están obligados a hacerlo. Si ustedes no lo hacen en su corazón, ustedes deberían entonces ir al altar. Seguro, la verdadera santidad está en la iglesia. Allí está la verdadera santidad, no la santidad de ustedes, sino de Cristo. Párrafo 49. Yo no tengo santidad para presentarle a él, pero estoy confiando en la de él, su gracia, y tengo en mi corazón. Yo no la merecía. No hay nada que yo pudiera hacer para merecerla, pero su gracia. Él me llamó y me invitó a venir. Y yo lo miré a él y él quita el deseo de mí. Yo hago miles de errores cada mes, en cada año. Seguramente los hago, pero cuando yo veo que estoy mal,
yo digo, Dios, yo no quise hacerlo. Tú conoces mi corazón. Yo no quise hacerlo eso. Yo no quise hacer eso. Yo fui atrapado en eso. Yo no quise hacerlo. Perdóname, Señor. Si yo le hice mal a mi hermano, yo digo, hermano, perdóname. Yo no quise hacer eso. Seguro que sí. Dios conoce mi corazón. Oh, allí lo tienen ustedes. Allí está el sacrificio de sangre. Allí está el poder del evangelio. Esa santa iglesia moviéndose, no porque usted haya hecho algo, es algo con lo que usted no tiene nada que ver. Allí está el sacrificio. Párrafo 50. Ahora, este Melquisedec, cuando él viene, yo quiero decirles otras cosas. ¿Han ustedes alguna vez tomado un pedazo de vidrio triangular? ¿Ustedes toman un pedazo de vidrio que tenga tres esquinas y permita que el sol le pegue? Producirá siete colores perfectos. Un pedazo de vidrio triangular producirá un arco iris. Eso es exactamente lo correcto. Ahora, si tuviéramos tiempo y entraríamos en esto, tres trae perfección, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo, allí lo tienen ustedes. La perfección proviene por los tres, Dios por encima del hombre, Dios en el hombre llamado Jesús, Dios en la iglesia. Entonces la perfección. Amén. Amén, hermana. Hermano. Janet, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Irregular, pero ahí no tengo el mensaje. Ya. Le entendimos, hermana. Dios le bendiga. Entonces, Dios le bendiga, mi hermano. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Hebreos, capítulo 7, parte 2. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 22 de septiembre del año 1957. Continúo en los párrafos del 51 al 60. Dice: el hombre pecó mientras Dios estaba aquí arriba en la columna de fuego. Dios, el hombre pecó, quise decir, delante de Dios, mientras Dios estaba en la columna de fuego, porque él todavía era una criatura impura. La sangre animal estaba delante de él. Entonces el Cordero de Dios vino, el segundo paso definitivo de Dios, el mismo Dios, otro oficio. Y entonces Dios estaba en Cristo, era el mismo Dios que estaba en la columna de fuego, y el mismo Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y entonces el hombre hizo burla de él, todavía era responsable por ello, todavía no había sangre derramada. Correcto, Jesús dijo, yo os perdono. Pero entonces ese mismo que se hizo carne llegó a ser la columna de fuego otra vez. Yo vengo de Dios y voy a Dios. Y aquí nos dimos cuenta que Pablo lo encontró en el camino rumbo a Damasco. Es esa misma columna de fuego. Nos dimos cuenta que Pedro se encontró con él en la cárcel. Esa misma columna de fuego. Seguro que sí. Y lo vemos a él hoy día entre nosotros. La misma columna de fuego. Párrafo 52. Pero la perfección tiene que llegar al grado de que la persona en medio, ahora sí, por casualidad está un judío aquí, o alguien que entienda el Antiguo Testamento, para probarlo. Permítanme mostrarle a usted, no tengo el Antiguo Testamento en estos momentos, es un Nuevo Testamento, pero en la ofrenda del pan de la propiciación que estaba en la bandeja del pan en el sacrificio judío, en la limpieza del tabernáculo, pregúntele a cualquier judío acerca de esos tres pedazos de pan, el pedazo de en medio era partido, ese era Cristo. El pedazo de en medio fue partido. Cristo, el de en medio, mostró que tenía que haber un partimiento en alguna parte para la redención.
Y ese pedazo era considerado el de redención en el pan judío. Párrafo 53. Aquí está. Y esta noche, cuando tomemos la comunión, nosotros partiremos del pan porque es el cuerpo de Cristo. Y Él fue quebrantado en el Calvario para hacer un sacrificio para nuestros pecados, para que a través de su justicia pudiéramos llegar a ser su justicia. Porque Él llegó a ser nuestro pecado para que nosotros pudiéramos llegar a ser su justicia. Hermano, eso es puramente gracia, absolutamente. No hay manera, ninguna otra manera, que usted pudiera justificarlo. Párrafo 54. Ahora, este Melquisedec, este gran persona que fue encontrada en el camino, él pagó. Abraham pagó los diezmos a él. ¡Qué gran hombre ha de haber sido él! Ahora, fíjense rápidamente. No constituido conforme a la ley de mandamientos carnales. Entre corchetes de escritura leída por el hermano Branham de la versión en inglés. Ahora, ¿ven esa ley legalista? La ley dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Jesús viene y dice, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Pero yo os digo a vosotros que cualquiera que se enojare contra su hermano sin una causa, ya lo mató. Fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo a vosotros que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Allí lo tienen ustedes. Eso debería enseñarles a las mujeres cómo vestirse, cómo hacer lo que es correcto. Si ustedes se visten mal y causa que el hombre la mire de la manera incorrecta, usted es culpable de cometer adulterio. Lo mismo como si usted hubiera hecho el acto. Jesús así lo dijo. Párrafo 55. Y ustedes, con estos temperamentos como una hoja de sierra, que siempre están discutiendo con alguien, nada soportan y cosas como esas, tengan cuidado. Ustedes son culpables si ustedes hablan una palabra en contra de su hermano que no es correcta, que no es correcta, yendo por allí e hiriendo. Ustedes no tienen que meterle un cuchillo en la espalda a un hombre para matarlo. Ustedes pueden degradar su carácter y matarlo, matar su influencia, hablar en contra de su pastor, aquí decir algo mal respecto a él. Mejor hubiera sido si lo hubieran matado, decir algo que no estaba correcto acerca de él. Bueno, matarán su influencia en el pueblo y cosas como esas, y ustedes son culpables de ello. Eso es lo que Jesús dijo. Párrafo 56. Ahora escuchen aquí a lo que Pablo estaba tratando de llegar aquí. Me gusta esta Biblia antigua. Lo endereza a uno. Miren, oh, miren aquí. Ahora, bien, mientras leemos el cuarto, porque es evidente que nuestro Señor salió de Judá. Esperen, creo que tengo otro versículo aquí que yo iba a leer. No, aquí en el 16. No constituido conforme a la ley de mandamientos carnales. Eso es legalismo. ¿Ven ustedes? Oh, hermano, yo no debería, y yo sé, pero eso no es amor lo que lo hace. Párrafo 57. Ya pasamos por eso. Yo dije, si yo le dijera respecto a mi esposa, bueno, a mí me gustaría tener dos esposas. Me gustaría salir con esta y hacer esto y eso, pero si yo lo hago, mi esposa me divorciará y mis hijos y mi ministerio se perdería. Usted hipócrita, podrido, sucio. Correcto, usted no lo ama a ella en primer lugar. Eso es exactamente lo correcto. Si usted la ama, no habrá ninguna ley al respecto. Usted la ama a ella de todas maneras y usted se queda con ella. Eso es exactamente la verdad. Y ustedes mujeres harían la misma cosa a su esposo. Correcto. Algunas veces las mujeres llegan a un lugar en donde ella... Los hombres ven a una Jezabelita toda pintada, ustedes saben, y va y se enamora de ella. Tal vez usted tiene una buena esposa y luego usted mismo se nombra cristiano. Vergüenza debería de tener. Usted necesita otra dosis en el altar. Correcto. Y algunas de ustedes, mujeres, mirando a algún tipito con su pelo lambido hacia atrás, con bastante vaselina como para dejarle su boca abierta. Y luego ustedes, párrafo 58. Una jovencita aquí no hace mucho tiempo, esto no es un chiste,
porque yo no digo esto como un chiste, porque la gente sabe que este no es un lugar para chistear. Pero una jovencita aquí, ella estaba, aquí hay buenos muchachos, muchachos cristianos. Hace muchos años, cuando yo era pastor aquí, acostumbrábamos tener una clase solamente para los jóvenes. Y yo les hablaba a los jóvenes el domingo por la tarde acerca de sexo y cosas. Luego, al siguiente domingo por la tarde, a los jóvenes y trataba de tener estas cosas controladas. Párrafo 59. Una jovencita empezó a salir con un chaparrito de aquí, de la ciudad, fumaba cigarrillos y traía una botella matraz de licor en su bolsillo y manejaba un automóvil pequeño deportivo por toda la ciudad. Yo no podía ver lo que ella veía en ese muchacho. Él no veía a la iglesia, él se quedaba allá afuera. La traía aquí a la iglesia y luego él se sentaba allá afuera en su automóvil esperando. No entraba a la iglesia. Yo le dije a ella un día. Ella vivía en Nueva Albany y no le dije, quiero preguntarte algo, muchachita, ¿qué es lo que ves en ese muchacho? Yo dije, en primer lugar, él odia la mera religión que tú tienes. Él desprecia a tu Cristo. Él nunca te será un esposo. Él te hará miserable toda tu vida. Y dije, mira, aquí hay buenos muchachos cristianos con los que tú pudieras salir y ellos, tu papá y tu mamá no están de acuerdo contigo de que tú salgas con él. Pero tú sales de todas maneras y tú piensas, yo ya cumplí 16 años. Esa expresión en inglés equivale en nuestra cultura a tener 15 años de edad, entre corchetes. Párrafo 60, por último. Ella empezó a usar maquillaje y a comportarse sueltamente, y cuando menos pensó, ella estaba en casas de mala fama. Ella ya murió, pero en aquel entonces ella se paró aquí, y ¿saben ustedes la excusa que esa joven me dio allá en aquel entonces por la que ella amaba a ese muchacho? Ella dijo, él tiene pies tan curiositos y huele tan bien. ¿Pudieran ustedes imaginarse eso? Él perfumándose eso, hacer un afeminado, no un hombre. Mire, hermana, dije yo preferiría salir con un muchacho cristiano que tuviera los pies anchos como vagoncitos cargueros de minas y que oliera como un zorillo si él fuera absolutamente un cristiano. Correcto, esa es la verdad. Sí, esa fue la excusa. Pies tan curiositos y huele tan bien. Ese visitador de casa de mala fama finalmente arruinó la vida de la joven. Es una lástima, una desgracia. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con este glorioso mensaje. Hebreos, capítulo 7, parte 2. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 22 de septiembre del año 1957. Continuamos, hermana Reina, los párrafos 61 al 70. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Hebreos capítulo 7, parte 2, párrafo 61. El matrimonio es honroso, pero se deberá de entrar con mucha oración y reverentemente. Y reverentemente. Y el amor genuino por esa mujer los atará juntos para siempre. Lo que tú atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Cuando ustedes caminen allí por la calle, ella pudiera llegar a envejecerse y a estar canosa y arrugada, pero ese mismo amor que usted tenía para ella cuando era una jovencita hermosa, usted todavía lo tendrá. Usted pudiera llegar a tener sus hombros caídos, estar calvo y tener su rostro arrugado, y todo lo demás, pero ella lo amará como cuando usted se paró con sus hombros anchos y su cabello ondulado, si verdaderamente es Dios. Porque ustedes están esperando la hora cuando crucen el río allá, cuando regresen a ser otra vez un hombre joven y una mujer joven, para vivir juntos eternamente. Esa es la promesa eterna de Dios. Él dijo que Él lo haría. Él, no solamente eso, entraremos en ello en un momento. Él juró que él lo haría. 62. Escuchen esto mientras continuamos. No constituido conforme a la ley de mandamientos carnales,
sino según el poder de una vida indestructible. Ahora, vamos a leer rápidamente para terminarlo, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mientras haya necesidad de un sacerdote, él será un sacerdote. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. 63. Usted no puede, no importa lo que usted haga. Usted puede dejar de beber, dejar de fumar, dejar de decir mentiras, ir a la iglesia y tratar de hacer esto y tratar de hacer eso. Usted todavía es carnal. Eso es solamente ley. La ley nada perfecciona. Pero, ¿qué perfecciona? Cristo. Gloria. Yo pudiera dejar de mentir, dejar de robar, dejar de cometer adulterio, dejar de mascar el tabaco y dejar todas mis cosas y todavía soy carnal. Dios no lo recibe, porque yo no tengo nada que ofrecerle a Él como sacrificio. Pero en el momento en que pongo mis manos sobre la cabeza bendita del Señor Jesús y digo, Señor, no hay nada bueno en mí, ¿me tomarás como tu siervo? Y Dios quita mi pecado, me paro perfecto ante Dios, ¿correcto? Porque yo no estoy parándome en mi propio mérito, me estoy parando en el de Él. Y Él nos ha perfeccionado a través de su sufrimiento y de su sangre. 64. Veo que es tiempo de terminar, pero yo quiero terminar de leer esto. Si puedo, rápidamente. A causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza. ¿Cuál es la mejor esperanza? Cristo. Por la cual nos acercamos a Dios. ¿Por qué? Con todas nuestras bondades y todas nuestras bondades y todas nuestras bondades, todavía somos carnales. Pero una vez en la presencia de Dios, reconociendo que nunca pudiéramos pararnos allí, sino solamente por medio de los méritos de Jesucristo, entonces nos acercamos a Dios por medio de los méritos de su Hijo. Señor, vengo a ti con un corazón inocente. En el nombre de tu Hijo Jesús, por favor, recíbeme. Oh, hermano, entonces usted está viniendo por un camino vivo. No decir, Señor, tú sabes que dejé de beber, tú sabes que trato bien a mi esposa, tú sabes que hago esto, hago eso. 65. Usted no tiene nada que ofrecer, porque la ley de mandamientos carnales no podía hacer nada. Pero la introducción de otra esperanza lo hizo. Esa esperanza, la cual es Cristo, la tenemos como un ancla del alma, firme y segura. Fíjense, y esto no fue sin juramento. El pronombre, si ustedes se fijan aquí, está en letras itálicas. Él fue hecho sacerdote. No únicamente un sacerdote, sino que él fue hecho sacerdote por un juramento, no un... Ahora fíjense, leamos el resto del sacerdocio. Porque los otros ciertamente, de Levítico, hombres íntegros, justos, honestos, sin juramento fueron hechos sacerdotes. Dios simplemente dijo, según el orden de Aarón, así es como él hizo a estos sacerdotes. Ellos vienen a través de generaciones. Ellos van a la escuela y aprenden a ser predicadores y demás. Ellos vienen así. Así es que Dios lo hizo a ellos sacerdotes de esa manera. Ellos mismos se hicieron sacerdotes por su educación, por su sucesión de herencia y demás. Pero este hombre fue hecho un sacerdote por un juramento que Dios tomó. Escuchen ahora atentamente. Sin juramento fueron hechos. Pero este, con un juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Amén. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ahora, rápidamente. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos,
debido a que por la muerte no podían continuar. Miles de miles de miles de sacerdotes, porque ellos no tenían nada sino solamente muerte y muerte y debilidades. Amén. Porque ellos no tenían nada sino solamente muerte y muerte y debilidades y muerte y muerte y muerte. Párrafo 66. Pero fíjense en él. Pero este hombre, ¿cuál hombre? Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan. No importa cuán lejos, cuán bajo, cuán lejos, Él es capaz de salvar al más alejado. Se acercan a Dios. No era basado en su justicia, sino en su confesión. ¿Ven? Que se acercan a Dios, viendo que Él siempre vive para hacer intercesiones por ellos. Él está allí mismo, constantemente haciendo intercesiones. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Allí está, 67. Ahora bien, si yo tratara de representar mi propio caso, yo lo perdería. Si yo tratara de representar, digamos así, bueno, mi papá era un buen hombre, mi papá era un predicador. Bueno, yo he vivido en la iglesia, yo todavía lo perdería, pero este hombre es perfecto, Cristo. Él se sienta allí y ofrece su sangre constantemente por mis pecados. Allí lo tienen ustedes, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ahora, fíjense en el último versículo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Eso es lo que la ley carnal hace. Bien, desearía haber podido tener como 2 horas aquí en esto. Así es como la ley todavía hace a hombres predicadores, ¿correcto? Bueno, ellos dicen, pero este hombre tiene una experiencia de seminario. Yo no cambiaría mi pequeña experiencia celestial por todos los seminarios del mundo. Pero nosotros hemos educado a este hombre. Él ha sido escogido por el hombre. Él es un hombre que se ha hecho a sí mismo. A mí no me gusta esa clase. A mí me gusta el hombre hecho por Dios, ¿ven? 68, ¿ven? Pero la ley todavía hace sacerdotes. La ley todavía hace predicadores. La iglesia bautista, ellos sacan predicadores a manos llenas. Tienen una máquina que los saca. Los metodistas tienen los de ellos. Los bautistas tienen los de ellos. Los presbiterianos, los nazarenos, los santos peregrinos, los pentecostales, ellos los sacan tan rápido como pueden, al igual que un gran sistema, una gran máquina, se para allí como un, yo siempre he dicho, verdaderamente me da lástima un pollo de incubadora. Ustedes saben, un pollito que es incubado bajo una incubadora no está bien empollado, no. La gallina debe de empollar al pollo, pero un pollo de incubadora, cuando él sale, él solamente pía, pía, pía. Y no hay mamá a quien ir. ¿Ven? Él no sabe lo que es una mamá, ¿correcto? Él está piando por una, pero no tiene una. Pero el pollito que es empollado bajo la gallina de la manera natural, él pía y la mamá contesta, ¿correcto? Y algunas veces yo pienso acerca de estas experiencias de seminario que salen de aquí abajo, estas grandes incubadoras de Louisville y las de todas alrededor del mundo, incubando predicadores por los miles, incubadoras pentecostales, incubadoras presbiterianas, incubadoras bautistas, todas ellas incuban sus pollitos.
Ellos pían, pían, pían y hablan acerca de la incubadora en la que fueron incubados. 69. Pero a mí me gusta tener un padre, una madre. Bendito sea el nombre del Señor. No fueron muchos los que nacieron conmigo, pero los que estaban allí son mis hermanos. Amén. Tenemos una madre que contesta cuando ustedes, una madre que está en el cielo, la cual es madre de todos nosotros. Como la gallina empolla sus polluelos y los arrulla y da el calor a sus pollitos, así los empollaré a ustedes. Oh Jerusalén, Jerusalén, cuánto quise tomarte como una gallina hace con sus polluelos. Cuánto quise hacerte mía, pero tú no quisiste. Tú tenías tus propios seminarios, incubaste tus sacerdotes. Ellos te enseñaron en contra de mí y ahora tú te quedaste a tu propio liderazgo. Tu destrucción está delante de ti. Y yo digo esto, oh pueblo, ¿cuántas veces el Espíritu Santo los hubiera empollado como una gallina hace con sus polluelos? Pero ustedes quieren su propia manera. Ustedes van a tener su propia manera al respecto. Una de estas noches me gustaría predicar sobre la propia manera de ustedes. Ustedes saben, Caín quiso su propia manera. El hombre quiere su propia manera hoy, pero hay un camino que parece bien, pero el fin es muerte. Párrafo 70. Ahora fíjense. Por lo cual él dice, un nuevo pacto. Creo que no, estaba en el lugar equivocado. El versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Dios sea bendito para siempre por el Hijo que es hecho perfecto para siempre según el orden de Melquisedec. Y él nunca tuvo un principio. Él nunca tiene un fin. Y la ley no podía producir nada como eso porque era carnal. La iglesia no puede producir nada como eso, las denominacionales, porque ellas son carnales. Los seminarios nunca pueden producir algo como eso. Ellos trataron de educar al mundo en eso. Ellos trataron de organizarlo en eso. Ellos trataron toda manera que hay en el mundo para hacer todo lo que ellos podían y dejaron fuera la cosa principal. Usted tiene que nacer de nuevo en ello. Dios lo hace lo que usted es. Seguramente que sí. No porque usted deja de hacer eso. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Hebreos, capítulo 7, parte 2. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 22 de septiembre del año 1957. Continúa, hermana Janet, en los párrafos 71 al 80. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, el párrafo 71. Ahora los nazarenos, ustedes no pueden usar anillo, ustedes no pueden usar reloj, y ustedes tienen que tener ciertas cosas, y sus brazos tienen que tener las mangas así de largas, y sus faldas tienen que ser así de largas, y el hombre no puede pertenecer a una logia. Y ellos no lo bautizarán si usted no pertenece muy bien. Aquí vienen los católicos y ellos tienen las de ellos. Y aquí vienen los metodistas y ellos tienen las de ellos. Cada uno de ellos tiene un patrón para medir. Si usted no da las medidas, muy bien, allí termina todo. Ven y luego párrafo 72. Pero la cosa verdadera es esta. Nada yo traigo en mis manos. Simplemente a tu cruz me aferro. Oh, Dios, desnudo, herido. Necesito socorro. Oh, vengo muy, muy humilladamente. Cristo confesando que yo soy, que yo no soy nada y que no hay nada en mí. Recíbeme, oh Dios. Entonces Dios lo recibe a usted. Ahora usted aún no pudiera saber sus ABCs,
ustedes aún no pudieran saber la diferencia entre el café y los guisantes abiertos. Usted pudiera saber, no saber la diferencia entre un caballo y un burro, ni saber la diferencia entre su mano derecha y su izquierda. No tiene importancia lo que usted no sabe. Hay una cosa que usted debe saber, que Jesucristo tomó su lugar como un pecador. Y usted toma su lugar para pararse en su justicia, confesando cada día que usted está errado. Y ámelo a él con todo su corazón. Y todos sus motivos están dirigidos hacia él. Y usted llegará al cielo. Eso es todo lo que importa. Porque la vida que estaba en Cristo tiene que estar en usted. O usted está perdido. Párrafo 73. Antes de terminar, recuerda usted el pacto incondicional que Dios hizo con Abraham. ¿Qué hizo él esa tarde cuando Dios dijo, permíteme ver? Cuando Abraham dijo, permíteme ver cómo tú lo vas a hacer. El capítulo 16 de Génesis creo que es, permíteme ver cómo tú lo vas a hacer. Dijo, ven aquí, Abraham. Y él tomó a Abraham y dijo, tráeme un carnero y tráeme una cabra y tráeme una becerra. Y quiero que los traigas aquí y hagas un sacrificio. Y Abraham fue y trajo el carnero y la cabra y el cordero, la becerra. Quise decir, y los mató. Todos ellos eran sacrificios limpios. Y los partió y los dividió en dos mitades. Y los dejó allí. Entonces, él fue y trajo dos tórtolas y las colocó allí. Luego Abraham espantaba a los pájaros de ellos, esperando que Dios viniera. Ahora, Señor, allí está el sacrificio. ¿Cómo vas a hacer tú esto? Yo no sé cómo tú vas a salvar al hombre en contra de su propia voluntad. Yo no sé cómo tú vas a hacer esto. ¿Cómo puedes tú hacerlo, Señor? El Señor dijo, ahora fíjate, Abraham, tú eres un profeta. Tú eres espiritual y tú entenderás de lo que yo estoy hablando. Muy bien, Señor, yo quiero verlo. Ahora, yo nada más lo estoy dramatizando. Así que Abraham, sube ahora aquí y siéntate aquí y espanta a los pájaros de ellos. Así es que él espantó a los pájaros hasta la puesta del sol. Y cuando menos pensó, Dios descendió. Cuando él descendió, le empezó a dar sueño a Abraham. Dios dijo, Abraham, te voy a poner a dormir. Párrafo 74. Ahora, escuchen, amigos legistas. ¿Ven? Dios sacó a Abraham completamente fuera del cuadro. Él no tenía nada que ver en lo absoluto. Y esa es la manera que él lo tiene a usted. Usted dice, oh, yo busqué a Dios. Usted no lo hizo. Dios lo buscó a usted. Nadie puede venir a mí a menos que mi padre lo traiga primero. Ve, es Dios buscando a usted, no usted buscando a Dios. Usted nunca lo hizo. Su naturaleza está errada. Usted es un cerdo. Usted no sabe otra cosa. Usted solamente vive en una posilga de pecado. Eso es todo lo que usted sabe. Usted ama eso.
beber cerveza y andar por allí como un cerdo en el lodo y salir con la otra, la esposa de otro hombre, haciendo todo lo malo que usted puede hacer y le parece bien. Oh, hermano, estamos teniendo una gran diversión. Usted piensa que es buena, pero Dios toca en su corazón. Eso es lo que cambia. No usted tocando en el de Dios. Dios tocando en el de usted. Adán nunca tocó el corazón de Dios. Dios tocó el corazón de Adán. Y usted es un hijo de Adán, correcto. Y antes que Adán pudiera ser un hijo de Dios, otra vez, Dios tenía que tocar en su corazón. Y antes que usted pudiera llegar a ser un hijo de Dios, Dios tiene que tocar en su corazón. 75. Entonces Abraham durmió, y cuando él se durmió, ¿cuál fue la primera cosa que él vio? Una oscuridad horrible, fúnebre, espantosa. Esa es la muerte que viene sobre toda la raza humana. Luego él miró un poquito más allá de eso y él vio un horno humeando. Antes que usted pueda tener humo, usted tiene que tener fuego. Esa es la razón que yo creo en el infierno como un lugar de fuego ardiendo. Muy bien, él mostró que cada uno de nosotros estamos sujetos a muerte. Y cada uno de nosotros deberíamos de ir al infierno porque somos pecadores. Ahora, pero más allá de eso, él vio una lucecita blanca. Párrafo 76. Y esta lucecita blanca, ¿qué es la luz? ¿Qué era esa luz blanca? Esa columna de fuego que salió delante de los hijos de Israel. La columna de fuego que encontró a Pablo en el camino de Damasco. La columna de fuego que sacó a Pedro de la cárcel. La columna de fuego que está aquí en esta noche. Ese Dios eterno. Para siempre. El mismo caminó entre esos sacrificios separados por la mitad. Oh, hermano. De atrás hacia adelante. Por cada uno. Así es como yo lo voy a hacer. Abraham. Mírame lo que yo voy a hacer. Yo estoy haciendo un pacto aquí y yo haré un juramento que levantaré un intercesor de acuerdo a la simiente. Yo haré un pacto con la muerte y yo condenaré a la muerte en la carne, porque yo mismo vendré a quitarla. Abraham. Dijo Abraham a través de tu simiente vendrá y tú serás el padre del mundo a través de tu simiente. Y no solamente por ti, yo hago esta promesa contigo, sino por tu simiente después de ti. Él conoció a cada uno que vendría. No ellos, sino lo que yo hago. Yo voy a hacerlo, Abraham. Yo confié en Adán y él rompió el de él y cada uno rompe el de ellos. Pero yo haré este conmigo mismo y juró por mí mismo que yo lo cumpliré. Amén, amén, amén. Párrafo 77. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando hacemos un pacto? Yo digo, hermano Neville. Ahora fíjense en esto solamente por un momento. Yo digo, hermano Neville, le diré lo que haré. Si usted predica hasta mañana por la noche y la noche siguiente hasta el miércoles, yo predicaré desde el miércoles hasta el domingo. Porción no grabada en la cinta. ¿Hacer ese acuerdo? Sí, señor. Así es la manera que lo hacemos.
estrécheme su mano. Eso es todo. Eso es un pacto en América. Así es como nosotros hacemos un pacto. Ahora, ¿cómo hacen ellos un pacto en Japón? Nosotros hacemos, digo, usted haga así y yo haré así y así. Tomamos una pizca de sal porque la sal es lo que da sabor y tomamos sal y yo la arrojo sobre el hermano Neville y el hermano Neville coge sal y la arroja sobre mí. Eso es un pacto ligando. Eso es un pacto ligando. 78. ¿Cómo hizo David Livingstone un pacto con el negro africano para entrar en su tierra? Él fue al jefe para que él pudiera atravesar por allí para predicar el evangelio y hacer la obra. Y ellos tomaron un vaso de vino. Este es el pacto que hizo con el negro en África. Ellos tenían un vaso de vino y el jefe negro cortó sus propias venas y la sangre la virtió en este vaso de vino. Y David Livingstone cortó sus propias venas y la sangre la vertió en el vaso de vino. Ellos la revolvieron. Livingstone bebió la mitad de ello y el jefe negro bebió la mitad de ello. Luego ellos se dieron un presente uno al otro. El jefe negro, David Livingstone, dijo, ¿qué requieres tú de mí? Él dijo, ese saco blanco que tú traes puesto. Así es que Livingstone se quitó su saco y se lo dio al jefe negro. Él dijo, ¿qué requieres tú de mí? Él dijo, esa lanza sagrada que tú tienes en tu mano. Porque él sabía que él podía entrar con eso. Así es que él tomó esa lanza y ellos eran hermanos porque hicieron un pacto. Y mientras se adentraban y las tribus salían para matarlo, él levantaba esa lanza sagrada. Y cuando él lo hacía, ellos miraban y decían, oh, no podemos tocar a ese hombre, porque él es un hermano del pacto. Aunque él es blanco, nunca lo hemos visto antes. Ellos no sabían que era negro hasta que lo vieron a él. Ellos nunca habían visto tal cosa antes, pero él es un hermano del pacto. Él tiene una lanza, él tiene la lanza del jefe en su mano. 79. ¿Qué cuadro tan hermoso hoy día de beber el pacto de la sangre del Señor Jesús con el poder del Espíritu Santo sobre nosotros? Nosotros vamos delante en el nombre de Jesús y estas señales seguirán a los que les pertenece. Es la lanza sagrada del jefe. ¿Ven cómo es el pacto? Párrafo 80. ¿Cómo lo hacían ellos en el Oriente Antiguo? Ellos hacían un juramento uno con el otro. Mataban una bestia, la abrían por la mitad. Y se paraban allí entre los dos hombres, se paraban en medio de ella, de la bestia dividida en dos, y ellos hacían un juramento. Si yo fallo en cumplir esto, si yo fallo de hacer esto, bueno, esto y eso, que mi cuerpo sea como esta bestia muerta, que mi cuerpo sea como esta bestia muerta. Y cuando ellos hacían eso, ellos tomaban este pacto, se paraban entre eso, hacían un juramento hacia un juramento que ellos lo harían y rompían el papel por la mitad.
y una era dada a un hombre y la otra al otro hombre. Y a cierto tiempo ellos se encontraban y preferían morir antes que fallar en cumplir ese juramento y ser como esas bestias muertas. Muy bien, aleluya. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Hebreos capítulo 7, parte 2, del 22 de septiembre de 1957, párrafo 81. Ustedes fíjense en las tres bestias, el perfecto, el carnero, la cabra, los tres sacrificios perfectos. ¿Qué era el carnero? ¿Qué era la tórtola? ¿Y qué significaban las dos tórtolas? Las dos tórtolas fueron sacrificadas por ambas. Salvación y sanidad en el que formó una T. El sacrificio fue hecho diferente, pero la sanidad continuó lo mismo y también la salvación continuó lo mismo. Las dos tórtolas sin dividir significa allí representaron ambas salvación. Por sus llagas fuimos sanados. Él fue herido por nuestras transgresiones. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Ellas estaban puestas a los lados, no cortadas por la mitad, pero en el pacto, la parte de las bestias, las tres fueron partidas por la mitad. ¿Ven ustedes? Entonces, cuando ellos hicieron eso, las partieron e hicieron su pacto. Fíjense en lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. En el Calvario de acuerdo a tu simiente, de ti saldrá Isaac, de Isaac saldrá tal y tal. Jacob. De Jacob saldrá José, y de José, y así descendientes, sucesores, hasta que finalmente, a través de esa simiente justa, como él acaba de decir aquí, que nuestro Señor salió de una nación de la cual Moisés nada sabía, ni siquiera habló de eso, salió de un sacerdocio. Nuestro Señor salió de la tribu de Judá, no salió de Leví, pues ellos eran legalistas carnales. Pero nuestro Señor salió de Judá. Gloria, allí lo tienen ustedes. En donde la promesa fue hecha. Escuchen atentamente ahora mientras terminamos. Y en el Calvario Dios descendió y tomó el cuerpo de su propio Hijo en el cual Él había vivido. Y Él lo partió en dos en el Calvario, su cuerpo sangrante, herido, partido. Y la lanza penetró allí y lo partió en dos. Y su sangre borboteó. Y él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él inclinó su cabeza y la tierra tembló y los relámpagos aluzaron y los truenos tronaron. Dios estaba escribiendo su pacto eterno. Y él tomó su cuerpo muerto de la tumba el primer día de la semana y se lo llevó al cielo y lo puso allí como un sumo sacerdote, como un memorial. Sentado allí perfecto para siempre. Y él envió al Espíritu que él sacó de ese cuerpo de regreso a la iglesia. Y esa iglesia tendrá que tener el mismo Espíritu que estaba en ese cuerpo o no cuadrará con él en la resurrección. Esas dos piezas deben de unirse perfectamente. Y si esta iglesia no es perfectamente, exactamente el mismo Espíritu que estaba en Cristo, usted nunca se irá en el rapto. Allí está el pacto eterno, hermano. Búsquelo por usted mismo. Que esté en su propio corazón. Ame al Señor. Verdaderamente esté usted seguro que es salvo. No se arriesgue en ello. Usted se está arriesgando, ¿no? Usted a nosotros, pueblo americano, nos gusta arriesgarnos, pero no se arriesgue usted, no se arriesgue usted. En eso usted esté seguro que usted está bien, no porque usted se unió a la iglesia, sino porque usted es verdaderamente nacido otra vez. Cristo ha venido a usted en la persona del Espíritu Santo.
Ahora, solo como complemento, para mientras termino, ¿cuán felices deberíamos de estar al ver el mismo espíritu que estaba en Jesucristo aquí mismo entre nosotros, haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando Él estaba aquí en la tierra? ¿Cuán felices deberíamos de estar? Oremos ahora mientras inclinamos nuestros rostros. Señor, ha sido un gran día. Aunque me siento como siempre me siento, yo he fallado. Yo no puedo representarlo bien, Señor. Yo pido que tú me perdones mis maneras torpes. Oh, yo confieso mis pecados delante de ti y te pido por misericordia, sabiendo que hay un gran sumo sacerdote allá a la diestra de Dios en el cielo, quien no fue hecho conforme a Aarón, conforme a leyes y legalismos y cosas, pero él fue puesto allí debido a la gracia de Dios que miró hacia adelante antes de la fundación del mundo y me vio aquí en el mundo y murió por mis pecados para traerme de regreso al reino de Dios. Te doy gracias, Padre, por esto, porque este espíritu que ahora reina en tu pueblo es eterno como Dios es eterno. Yo les doy vida eterna, vida, vida para siempre, y ellos nunca perecerán y nunca estarán allí en el juicio. Ellos han pasado por el juicio, ellos entraron en la gloria, y si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno ya esperando por nosotros. Gracias por eso, Señor. Yo pido que si hay uno aquí en esta noche que todavía no ha bebido, Yo pido que si hay uno aquí en esta noche que todavía no ha bebido la sangre verdadera del pacto, que no sabe lo que significa, no sabe lo que significa ser nacido otra vez, de tener un compañerismo verdadero con Cristo en sus corazones o en el corazón de ella, que lo reciban a Él en estos momentos, mientras esperamos y damos esta oportunidad y oramos que en ese día hayamos representado el Evangelio en la luz correcta. Oramos en el nombre de Cristo, mientras permanecemos con nuestros rostros inclinados. Habrá una persona que levante sus manos a Cristo y diga: Cristo de Dios, ten misericordia de mí. ¿Me permites como tu siervo indigno recibir ahora el Espíritu Santo en mi corazón y darme la seguridad y el amor que yo verdaderamente necesito? Si usted no lo ha recibido, levantaría su mano a Él diciendo: Señor, esta es una señal que yo lo deseo. ¿Levantaría su mano? Dios le bendiga allá atrás, señora. Dios le bendiga aquí, Señor. Le bendiga. Aquí, Señor, Dios sea con usted. Muy bien. El hombre aquí en este extremo, Dios le bendiga, mi hermano. Y alguien más, antes que terminemos, solamente esperando unos cuantos momentos. Dios le bendiga allá atrás, hijo. ¿Alguien más? Yo deseo, Señor Dios. Tú conoces mi corazón. Tú sabes lo que está en mi mente. Tú, el Espíritu de Dios es vivo y más agudo que una espada de dos filos, que aún penetra los tuétanos del hueso. Y es un discernidor de los pensamientos del corazón. Piensa en eso. Él conoce sus mismos pensamientos, sus intenciones. Levantaría su mano diciendo: ten misericordia de mí, Dios, en estos momentos. Yo quiero que sepas que yo sé que estoy mal y lo comprendo, pero yo quiero estar bien, muy bien. Mientras continuamos con nuestros rostros inclinados, oren. Piensen solamente un momento. No queremos apresurarnos sobre esto. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Sé mi escondedero fiel. Solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, doble cura. Él lo juró por dos cosas inmutables, en el cual lavado fui mientras tenga que. Oh Señor, concede en estos momentos que todos reconozcamos que este aliento que tenemos es fugaz. No sabemos cuánto más tenemos por delante de nosotros. Todo está bajo tu gran consejo. Está determinado por ti. Oh, ten misericordia de nosotros. Y para aquellos quienes levantaron sus manos, Señor, no hay necesidad de mencionarlos. Tú conoces a cada uno de ellos. Yo solamente ofrezco esta oración de intercesión por ellos. Yo pido que tú quites toda la condenación del corazón de ellos.
y permíteles venir confiadamente en estos momentos ante el trono, caminar confiadamente ante el trono de Dios. Reclamen sus privilegios dados por Dios. Tú lo hiciste que levantaran sus manos. Ellos no podían hacerlo de ellos mismos. Y te pido, Dios, que tú concedas esto en el nombre de Jesús. Amén. Abierta para mí, ahora solo adórenle. Sé mi escondedero, oh hermano, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial en el cual lavado fui. ¿Cuántos se sienten ahora muy bien? Levanten su mano y digan, alabado sea el Señor. Oh, Él es maravilloso. Oh, hay lugar en la fuente, ¿lo sabe, hermana Yerti? Veamos, ¿a cuántos les gusta esa alabanza? Ahora, vamos a tener un servicio bautismal en un momento. El hermano Branja le habla al hermano Neville. ¿Usted los va a bautizar? Lugar, sí, hay lugar. Hay lugar para ti en la fuente. Lugar, lugar. Muy bien, esos candidatos para el bautismo, los hombres irán a este cuarto, las mujeres a este. Muy bien. Aquellos que van a ser bautizados en el bendito nombre de nuestro Señor, gracias. Hay lugar para ti en la fuente. En ese nombre, el bendito nombre, hay lugar para ti en la fuente. Todos ahora, lugar, lugar, sí hay lugar. Hay lugar para ti en la fuente. Oh, lugar, lugar, sí hay lugar para ti en la fuente. Oh, me gusta esa alabanza antigua. ¿A ustedes no? Hay lugar para ti en la fuente. Oh, lugar, lugar, hay bastante lugar. Hay lugar para ti en la fuente. Ahora, mientras que el anciano se fue a preparar para bautizar, me gustaría explicar a la audiencia y le pediré a algunos de los diáconos si ellos pueden oírme en el cuarto, que cuando estén listos, vengan y díganme para que podamos cambiar los micrófonos. Queremos que todos ustedes vean esto. Tomará como unos 10 minutos más y la iglesia será despedida. Ahora, yo quiero leerles a ustedes algunas de las Sagradas Escrituras. Quiero que las lean en el libro de los Hechos. Y quiero empezar en el versículo 12 del capítulo 2 de los Hechos. Ahora bien, quiero que se fijen en el capítulo 16 de San Lucas, de San Mateo, quise decir. Creo que es cuando Jesús venía bajando de la montaña y ellos preguntaron a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo, el hijo de Dios? Amén, hermana. Dios te bendiga. Hermanos y hermanas, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Hebreos, capítulo 7, parte 2. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 22 de septiembre del año 1957. Continuamos, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 91 al 99. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, Hebreos, capítulo 7, número 2, párrafo 91. Ahora, yo quiero leerles a ustedes algunas de las Sagradas Escrituras. Quiero que las lean en el libro de los Hechos. Y quiero empezar en el versículo 12 del capítulo 12 de los Hechos. Ahora bien, quiero que se fije en el capítulo 16 de San Juan de San Lucas, de San Mateo, quise decir, creo que es cuando Jesús venía bajando de la montaña y ellos preguntaron a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo, el hijo de hombre, soy? Y algunos de ellos dijeron, tú eres Elías. Y algunos dicen que tú eres el profeta. Y algunos dicen que tú eres esto, un otro. Él preguntó, ¿pero quién dices ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Es correcto esto? Jesús dijo, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te reveló esto a ti. Tú nunca lo aprendiste en un seminario, tú nunca lo aprendiste de hombre. Dijo, pero mi Padre que está en el cielo te ha revelado esto a ti. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te doy a ti las llaves del reino de los cielos. ¿Es correcto eso? Y todo lo que tú soltares en la tierra, yo lo soltaré en el cielo. Lo que tú atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo. ¿Lo dijo él en serio? Él no lo hubiera dicho,
Ahora, mientras pasa el tiempo, pasa él. Ahora, Pedro tenía las llaves del reino. Párrafo 22. Ahora, ustedes, gente católica, ustedes pudieran pensar esto, que ustedes dicen, la iglesia católica está edificada sobre Pedro. Muy bien, vamos a ver. Ellos tenían las llaves. La iglesia católica todavía tiene las llaves. Démonos cuenta lo que Pedro hizo con las llaves, ¿ven? Entonces nos daremos cuenta. La Biblia le dijo a Pedro y el resto de los apóstoles y por todo el mundo, a cualquiera que le remitieres los pecados, le serán remitidos. A cualquiera que le retuvieres sus pecados, le serán retenidos. Esto yo lo digo para alguien que tal vez no pudiera entender lo que yo quiero decir. Jesús le dijo a los discípulos, a cualquiera que le perdonare sus pecados, yo los perdonaré también. Y a cualquiera que no le perdonare sus pecados y los retengas en contra de ellos, yo los retendré en contra de ellos también. Eso es lo que Jesús dijo. Miren a la iglesia católica, usarse tras eso. Párrafo 93. Pero démonos cuenta cómo ellos lo hicieron. Entonces, si nos damos cuenta cómo ellos lo hicieron, entonces nosotros deberíamos de hacerlo de la misma manera. Muy bien, démonos cuenta. Es el día de Pentecostés. La iglesia fue inaugurada. Todos ellos estaban en el aposento alto. Hombres salieron de allí hablando en diferentes lenguas. ¿Por qué? Cada lengua bajo el cielo estaba representado allí. El inglés estaba allí también. Cada lenguaje bajo el cielo tenía que haber estado allí. El lenguaje que se hablaba en aquel día. Salen aquí y hablan mucho de los lenguajes, como los cretenses y extranjeros y prosélitos de Roma, y árabes y todos los hablaban en magne. Ahora, ellos no estaban hablando en lenguas desconocidas, ellos estaban hablando en lenguas conocidas por la gente. No lengua desconocida, sino lenguaje que cada uno entendió. El pecador, el incrédulo, podía oír lo que él estaba diciendo. ¿Cómo podemos oír en nuestro propio lenguaje de donde hemos nacido? Párrafo 94. Ahora, fíjense. Ahora la pregunta salió ahora. Otros se burlaron. El versículo 12, muy bien. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Párrafo 95. Ellos estaban burlando de ellos porque, ¿qué estaban ellos haciendo? Ellos estaban tambaleándose como hombres borrachos, hablando, sin saber lo que estaban diciendo, pero estaban predicándole a la congregación el lenguaje que ellos no sabían, pero la congregación los entendía. ¿Ven? Muy bien. Más otros decían, están llenos de mosto. Entre paréntesis, miren cómo ellos estaban actuando. Más otros, burlándose, decían, están llenos de él. Entonces Pedro, entre paréntesis, cuidado, tú tienes las llaves. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, entre paréntesis, ahora recuerden, esta es la primera inauguración de la iglesia. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puestos que es la hora tercera del día. Entre paréntesis, las cantinas ni siquiera estaban abiertas todavía. ¿Ven? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Haré prodigio arriba en el cielo y señales bajo la tierra. Ahora es Pedro predicando. Ahora el que tiene las llaves, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, hablando de reprensión,
Él tenía las llaves, ustedes saben. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entre paréntesis, allí lo tienen ustedes. ¿Cómo podía ser el entregado? Porque Dios lo predestinó ser de esa manera, ¿ven? El conocimiento previo de Dios. Párrafo 96. Solo un momento. Dígales que esperen solamente un momento hasta que termine con la escritura. Revistes y mataste por manos de iniquos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua y aún mi carne, descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profetas y sabiendo que con juramento Dios le había jurado. Eso yo acabo de predicarlo, que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Entre paréntesis, exactamente lo que acabo de predicar. Pedro predicando la misma cosa, viéndolo antes. Entre paréntesis, el profeta lo vio antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, exaltado al cielo, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros seis y oís. Porque David subió a los cielos, el profeta, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrada de tus pies. Sepa, pues, escuchen esto, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso debería de darlo por terminado, ¿no creen así? Al oír esto, esos pecadores se confundieron de corazón y dijeron a Pedro, y hombres y Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Párrafo 97. Muy bien, aquí lo tienen ustedes. ¿Qué es lo que él recibió? La llave para el reino. ¿Dónde está el reino? Está dentro de ustedes. ¿Es correcto eso? El Espíritu Santo es el reino de Dios, lo sabemos. Somos nacidos en el reino como súbdito y delegados. Miren, él trae las llaves a su lado. ¿Qué vas a hacer con ellas? Esta es la primera vez que la puerta fue abierta. Ahora, la pregunta se le hizo al predicador por primera vez, al que tenía la llave. Yo creo que si él hubiera dicho, párense en su cabeza, eso hubiera sido oficial. Lo que tú ates en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Muy bien. Lo que tú digas, yo voy a decir la misma cosa. Tú tienes las llaves. Muy bien, él mete las llaves en la puerta. ¿Qué hace? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Al oír esto, se confundieron de corazón y dijeron, varones, hermanos, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, eso lo establece para siempre. Ni una persona alguna vez, en alguna ocasión, podía contradecir eso. Párrafo 98. La Iglesia Católica vino y en lugar de ser por inmersión, ellos rehusaron. En lugar de ser usando el nombre de Jesús, ellos habían tomado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nunca fue enseñado en la Biblia. Cada persona desde ese momento en adelante fue bautizada por inmersión en el nombre de Jesucristo. Y algunas habían sido sumergidas por Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús.
Y Pablo les dijo a ellos que no podían recibir el Espíritu Santo de esa manera. Ellos tenían que regresar y ser bautizados otra vez en el nombre de Jesús antes que pudieran recibir el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que eso es la Escritura? Hechos, el capítulo 19, allí lo tienen ustedes, porque el reino del cielo había sido sellado a otra manera, por un juramento por Jesucristo, para que eso fuera oficial en el cielo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Amén, gloria a Dios. Oremos. Párrafo 99. Dios Padre, en esta noche, 1900 y algo de años han pasado, y todavía la honestidad y la integridad de corazones humanos siguen clamando por Dios, como los niños lloran por la leche del pecho de sus madres. Te amamos, Señor, no podemos vivir sin ti. Como David dijo, mi alma clama por ti como el siervo por las corrientes de agua. Él debía detenerla o moría. Y Padre, nosotros hemos pasado por las Escrituras de atrás para adelante, no para ser diferentes, pero vemos estos seminarios, estos estudiantes, teólogos hoy día, quienes predican de acuerdo a los mandamientos de hombre y no de acuerdo a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, Señor, no es que despreciemos a esos hombres, sino que despreciamos esas cosas que ellos enseñan. Por lo tanto, Señor, pedimos que ellos lleguen a ser hermano nuestro. Pedimos que tú perdones el error de ellos y pedimos que vengan a la Escritura, la lean, no de la manera que algún seminario la enseña, sino de acuerdo a la manera que Dios la ha escrito. Oramos, Dios, ahora que estos candidatos que en esta noche vienen para el bautismo de agua, así como nuestro noble pastor viene a este púlpito y desde aquí predica el evangelio, de este mismo evangelio y luego a la pila bautismal para enterrar, concédelo, Señor, que cada uno de estos reciban el Espíritu Santo, porque tú diste la promesa, recibiréis el Espíritu Santo y que pueda el Espíritu de Dios estar esperando encima del agua para recibir el candidato en esta noche, porque te lo encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga. Precioso y glorioso mensaje que nos ha tocado, mis amados hermanos, y glorioso tiempo. De esta manera hemos concluido este mensaje titulado Hebreos capítulo 7 parte 2, realizado en servicio en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 22 de septiembre del año 1957. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a tener el gran privilegio de continuar con la lectura de los siguientes mensajes. En este caso, el siguiente titulado Preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 1. Servicio también realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 25 de septiembre del año 1957. Vamos a continuar en los párrafos 1 al 7. Preguntas y respuestas sobre Hebreos número 1. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 25 de agosto, de septiembre del año 1957. Párrafo 1. ¿Cómo pudiera ello haberlo hecho sin Dios? Eso hubiera sido una cosa tremenda, ¿verdad? No se pudiera haber hecho sin el Señor. No voy a predicar de todas ellas, pero yo pensé que iba a encontrarme con una pregunta profunda. Usted sabe, así que dije, es mejor que esté preparado. Pero fueron muy poquitas, tal vez no hay muchas preguntas entre el pueblo. Únicamente fueron preguntas sencillas y por encima. Bueno, con mucho gusto trataré de contestarlas lo mejor que pueda con la ayuda del Señor. Párrafo 2. Y si la hermana Argambrin está aquí en esta noche, hermana Ruth, ¿está usted aquí, hermana Ruth? Aquí está. Sí, aquí traigo la dirección. No la traigo, pero la puedo conseguir de aquí. La traía en mi billetera.
y dejé mi billetera en la casa. Si la policía me para yendo a la casa, hermano Freeman, venga a mi rescate. Dígale a Billy que dejé mi billetera en la casa. No traigo licencia en esta noche. Pensé que la traía en mi bolsillo. Acabo de cambiarme de ropa. Esta tarde llegué corriendo, pues se me hizo tarde cortando la grama y tuve que cambiarme rápidamente para llegar a tiempo aquí. Me traje el diccionario griego, pero después usted puede conseguir allá. Párrafo 3. No se sienta mal por esa carta. Si no recibo una peor que esa, esa va a ser una carta amable. Estuvo muy bien. Estuvo muy, muy bien. Le dije que no iba a leer, pero lo hice. Usted sabe, no pude aguantarme más. Me preguntaba a mí mismo qué era lo que ella me había escrito. Y estuve muy, muy bien. La escribió como una real maestra de escuela debe escribirla. Estuvo bien y lo aprecio. Eso me da... ¿Ve? Yo aprecio las cartas de aquellos que difieren un poquito conmigo, ¿ve? Porque si siempre están de acuerdo con usted y nadie difiere con usted, usted se rancía. Usted tiene que tener a alguien que difiera con usted para que usted pueda entender y continúe buscando. Pero si usted no vigila, se va a quedar estancado. Y cuando usted hace eso, usted se mete en problemas. Usted tiene que seguir adelante y de vez en cuando va a aparecer alguien que difiera con usted y le sacuda sus plumas. Párrafo 4. Allá en África encontré dos leoncitos. Eran una cosita como de este tamaño. Era un leoncito pequeño, moteado, un leoncito y una leoncita. Parecían gatitos. Eran como de este tamaño. Unas cositas curiositas y estaban jugando. Me los iba a traer aquí a América. Yo los tenía en una jaula. Me los iba a traer, pero no pude encontrar ninguna vacuna para inocularlos. Y no me permitían traérmelos a los Estados Unidos sin antes ser vacunados. Y no pude encontrar ninguna vacuna en todo África. Pero si usted quería saber si era un león o no, lo único que tenía que hacer era motearlo un poquito. Y él se ponía en una posición de ataque para enseñarle a usted que él era un león. Así que eso le daba a entender a usted lo que él era. Y esto debe de acontecerle a usted de vez en cuando. Usted sabe que le den la contra y sepa quién es usted. Pero nosotros no nos enojamos como el león, sino que amamos esto. Nos gusta que la gente haga preguntas. Y preguntas como esas, hermana Ruth, son buenas, muy buenas para mí. Yo amo eso, ¿ven? Son esas cosas realmente deshonestas las que no me gusta recibir. Pero eso estuvo bien. Párrafo 5. Bien, tenemos algunas buenas e interesantes preguntas hechas por hermanos de esta iglesia. Un predicador me acaba de preguntar allá en el cuarto atrás que si los dos profetas de Apocalipsis 11 vendrían antes del rapto o antes que Israel fuera llevado. Y ahora, esas son el tipo de preguntas que lo atan a uno, pero estas preguntas sencillas como están, están bien. Pero antes de empezar, inclinemos nuestros rostros para orar. Para vosotros. Padre, sabemos que cuando tú tenías 12 años de edad, te encontraron en el templo con los escribas y con los sabios, discutiendo con ellos las escrituras. Y ellos estaban atónitos, hombres de edad y bien entrenados en las escrituras, al ver un muchachito como de 12 años de edad que los confundía de la manera que explicaba las escrituras. Tú estabas en los negocios de tu padre. Tú le dijiste a tu madre, ¿qué no sabes tú que yo debo de estar en los negocios de mi padre para explicar las escrituras con su significado espiritual? Y ahora te pedimos, Señor, tú sabiendo cuán débiles y frágiles somos y cómo estamos sujetos a errores, que tú estés con nosotros en esta noche en la forma del Espíritu Santo y nos expliques las escrituras. Estoy esperando y dependiendo en ti. Y si alguna vez, en cualquier momento, trato de poner mis propios pensamientos o interpretación de alguna cosa egoísta para tratar de hacer que suene que de la manera que yo lo expliqué está bien, cierra mi boca. Señor, como tú lo hiciste con los leones que se abalanzaron contra Daniel, tú todavía eres el mismo Dios. Y permite que sea mientras dependemos en el Espíritu Santo. Haz que
Él revele estas cosas a nosotros, y cuando en Él las hable, hazlas tan sencillas que aquel que hizo la pregunta sea capaz de recibirla. Y si Él la contesta contrario a lo que yo siempre las he creído, haz que mi corazón se regocije también, Señor, al saber que he encontrado algo nuevo y otra buena manera del Señor. Pues tú dijiste, escudriñar las Escrituras, porque en ellas vosotros penséis que tenéis vida eterna, y ellas son las que testifican de mí. Después de estas enseñanzas escriturales, con toda seguridad que se levantarán muchos pensamientos y demás cosas. Yo te pido, Dios, que todas estas preguntas que parecen estar tan dulce y gentilmente escritas, haz que el Espíritu Santo gentil y dulcemente los conteste, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios y para edificación de su iglesia. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje. Iniciamos preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 1, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 25 de septiembre del año 1957. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 8 al 13. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje, preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 1, párrafo 8. Muchas veces hay un motivo egoísta para algo, y eso arruina el sabor de toda la cosa. Y preguntas sobre esta escritura se han hecho. Bien, si silbo un poquito al hablar en esta noche es porque me quité un diente postizo. Y si me lo pongo, no puedo predicar. Me retraso cuando estoy predicando. Y si me lo quito, casi silbo. La señora Granham contó un incidente que tuvo su esposo, en el que dice que nunca lo había visto tan nervioso como en esa ocasión, y cuenta que él había extraviado su diente postizo que usaba enfrente, y él ya tenía que presentarse en un programa de televisión, y no podía, lo había dejado en un platito con los otros dientes postizos de atrás, y cuando hablaba, silbaba, fiu, 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 porque le faltaba el diente. Y ella dice que él estaba de rodillas, orando y sudando, 10 minutos antes del programa de televisión. Y por fin lo encontraron adentro de sus zapatos. Se le había salido de la bolsa de sus pantalones. Uno de los botones del hotel lo encontró. La señora Granham contó eso aquí de él. Así que yo traigo mi diente envuelto en un pedacito de papel. Creo que lo puse en mi Biblia. Y así es que a nuestra edad estamos un poquito viejos y decrépitos, usted sabe, y luego cuando perdemos estas cosas nos hace vernos mal. Y así es que cuando estuve allá con el hermano Robertson y todos ellos un día por la mañana me lo estaba cepillando y se le quebró un pedacito y tuve que llevarlo con el dentista para que lo arreglara. Así es que el Señor añada sus bendiciones. Párrafo 9. Vamos a salir. Voy a tratar de contestar cada una de ellas si puedo. Hermano Tony, por la gracia de Dios, tengo la interpretación de su sueño. Es hermoso. Estoy tan contento de ver eso. Es una buena interpretación. Creo que no debería darla aquí públicamente, así que se la daré privadamente. Si usted así lo desea. Él tuvo un sueño y la otra noche me preguntó por la interpretación y no pude decirle lo que era hasta que fui delante del Señor y oré al respecto. Entonces el Señor me lo reveló y me dijo cuál era la interpretación. Es maravilloso. Y son buenas nuevas para usted, hermano Tony. Párrafo 10. Bien, en la primera pregunta, no sé por cuál empezar primero porque todas son excelentes. Trataremos de no ser muy extensos y tal vez podamos terminarlas el domingo si no logramos terminarlas hoy. Explica a qué se refiere con irán al tormento eterno en Mateo 25:46. Pero esa es la primera pregunta. 11. La segunda pregunta, ¿pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera? ¿Es esto lo mismo que echarlos fuera de la mente de Dios?
Bien, vamos a tomar su primera pregunta, la cual se encuentra en San Mateo, en el capítulo 25. Bien, bien. No las había estudiado, solamente las leía ya en el cuarto de atrás y traté de meditar en ellas y darles respuesta a lo mejor que sabía. Abran conmigo sus Biblias mientras las estudiamos. Bien, estaremos usando también el diccionario griego para obtener el origen de lo que estudiamos. Me gusta eso. Así que lo veremos en ambos, en el griego y en los otros. Este estudio va a ser un poco despacio porque tengo que ir a coger las escrituras en donde las encuentre y luego colocarlas en sus lugares. Muy bien. 12. ¿Alguien que quiera una Biblia para estudiar? Si quiere, levante su mano. Y nosotros, creo que tengo 3 o 4 aquí. Si ustedes desean estudiar con la escritura, muy bien. Hermano Koch, ¿puede venir para acá y llevarse estas Biblias? Y es bueno para ustedes, si pueden. Aquí está una. Y esas que están allí, pueden llevárselas para repartirla. Y cualquiera que quiera una, levante su mano y el hermano se la llevará a usted, ¿ve? Y queremos estudiar esto juntos. Y ahora, en estas lecciones de los últimos capítulos, los primeros 7 capítulos del libro de Hebreos, después de enseñarlos, por supuesto, los hermanos que sacaron estos temas, el hermano Mercier y el hermano Watt, los sacaron de las cintas y ahora están preparándolos para publicarlos en libros. Ellos los tienen. Y ni siquiera entramos a la mitad, sino que únicamente raspamos la superficie. Y creo que los pusieron en orden y sacaron las pepitas de oro y están puliendo las pepitas de oro. Solo unas cuantas pepitas de las enseñanzas del libro de Hebreos. El hermano Mercier las va a tener muy pronto impresas para cualquiera que las quiera. Párrafo 13. Ahora, esto aquí trae, usted no puede enseñar en una iglesia evangelística, lo cual es esta iglesia, una iglesia evangelística. Usted no puede traer una enseñanza sin que se levante la sospecha y los pensamientos de mucha gente. Usted no lo puede evitar. Ahora, yo no soy un maestro ni un expositor de la Biblia, pero yo nunca trato de decir algo ni aún trato de hacer algo sin antes primero preguntar o darme cuenta cuánto sé al respecto. Anoche un querido amigo me dijo, hermano Branham, el hermano Seward una vez me dijo que a ti no se te puede atrapar en nada. ¿Ve? Que tú siempre tienes una manera de rodear las cosas para salirte o desviarte de ello. Bien, la razón de eso, le dije yo, es que yo siempre trato de pensar antes de hacer algo, ¿ve? Y así, si la gente me pregunta, entonces puedo decirle lo que pienso al respecto, ¿ve? Pero eso es si usted piensa bien. Y antes que usted haga algo, trate de tomar el lugar que Dios quiere que usted tome. Y entonces realmente va a ser muy difícil ser atrapado. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos ya con un nuevo glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas sobre Hebreos, parte 1, realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 25 de septiembre del año 1957. Continuamos, hermana Janet, en los párrafos 14 al 19. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje de preguntas y respuestas sobre Hebreos 1, en el párrafo 14, usted no pudiera imaginarse todo lo que trató Acab para atrapar a Elías. Pudiera imaginarse todo lo que trataron los fariseos para atrapar a Jesús. ¿Ve? Él tenía la respuesta rápidamente, porque todo lo que él hizo, lo hizo por la voluntad de Dios. Y esa es la manera que él lo hizo.
y esa es la manera que nosotros queremos hacer aquí con esto. Volvamos a la pregunta que se hizo. Explica a qué se refiere tormento eterno en Mateo 25:46. Escuchen muy atentamente todos. Abran en Mateo 25:46 y estos irán al tormento eterno. Nota, la Biblia en inglés dice everlasting punishment, lo cual fue traducido al castellano como tormento eterno. Traductor. Ahora, la pregunta es, explica bien la palabra eterno, everlasting. En inglés, traductor, se compone de las palabras siempre, ever, en inglés, traductor, y para siempre, forever. En inglés, traductor, y para siempre, forever, en inglés, traductor. Es un espacio de tiempo, solamente quiere decir cierto número de años. Ahora, si usted solamente lee, yo no sé quién escribió estas preguntas, pues no puso su nombre, no tiene que hacerlo, no quiero que lo hagan, ¿ven? Pero estos irán al tormento eterno. Fíjense bien, esos son los pecadores. Ahora, amada persona que hizo la pregunta, lea el resto de ella. Pero los justos a vida eterna, los pecadores irán al tormento para siempre. Everlasting en inglés, traductor, lo cual es un cierto periodo de tiempo, pero el justo tiene vida eterna. Usted nunca encontrará tormento eterno. No puede ser, ¿ve? Si ellos van al tormento eterno, entonces tendrían vida eterna. Tendrían vida eterna y por lo tanto serían salvos, ¿ve? No puede ser. Ahora, si usted se fija, la pregunta se contesta a sí misma, ¿ve? Y eso, ahora fíjese, leeré más arriba y ellos en el 20, en el verso 44, y entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o huésped o desnudo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí me lo hicisteis. Y estos irán al tormento para siempre. Everlasting, en inglés, traductor, tormento para siempre. Esos son los pecadores, pero los justos a vida eterna. 16. ¿Ve la diferencia? El pecador va a un tormento para siempre y para siempre. Everlasting. Traductor. Es un espacio de tiempo. Ahora, si hubiera sido lo mismo para ambos, lo hubiera escrito. Y estos irán al tormento para siempre y los otros a vida para siempre. ¿Ve? Estos irán al tormento eterno y los otros a vida eterna, ¿ve? Y si hay un tormento eterno para ser castigados eternamente, entonces ellos tienen vida eterna. Y la única vida eterna que existe es la que proviene de Dios. Todo lo que no tiene principio no tiene fin. Y todo lo que tiene un principio tiene un fin. ¿Ve lo que quiero decir? Ahora, la misma escritura que esta estimada persona preguntó, si usted la busca en griego, dice, y estos entrarán en Aion
un espacio de tiempo y fuego, el lago de fuego. Ahora, la palabra A-I-N-I-O-N significa un espacio de tiempo de tormento. Aquí en el diccionario griego dice espacio de tiempo de tormento o un tiempo de tormento, ¿ven? Estos entrarán en un tiempo de tormento. La palabra aquí usada, ainión, lo cual significa tiempo, un tiempo, un límite de tiempo. Entonces, yendo otra vez aquí a la traducción en inglés para siempre, everlasting, en inglés traductor, quiere decir un tiempo limitado, ¿ve? Proviene del griego que quiere decir un límite de tiempo, la palabra aionión. Aionión significa un tiempo limitado de tormento. 17. Pero al leer de los otros dice, pero estos irán a vida eterna. Hay una diferencia, ¿ve? Vida eterna. Eterno proviene de la palabra eternidad. Y eternidad nunca tuvo principio ni fin. Es para siempre y para siempre. Esto debería contestar la pregunta, ¿ven? Si usted lee la escritura muy atentamente, usted lo verá. Y estos irán al tormento para siempre, pero los justos, el pecador entrará al tormento para siempre. Será atormentado por un espacio de tiempo. Tal vez un billón de años. Yo no sé, pero con toda seguridad usted será atormentado por su pecado. Pero tan cierto como el pecado tiene un principio, así el pecado tiene un fin. El tormento tiene un principio y el tormento tiene un fin. Y el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, ¿ve? Muy bien, tengo otra aquí para contestar relacionado a esto. En unos pocos minutos, es muy hermosa y encaja en esto. 18. Y dice así, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Eso es lo mismo que echarlos fuera de la mente de Dios. No es lo mismo. Ahora, usted aquí se está refiriendo a la cena de la boda. Y lo que se preguntó aquí es de los hijos del reino. Los hijos del reino son los judíos. Ellos fueron echados a las tinieblas de afuera. Ellos han sido echados a las tinieblas de afuera. Y pasaron por el tiempo de llorar y crujir de dientes. Fueron echados a las tinieblas de afuera porque eso nos iba a dar a usted y a mí un espacio de tiempo para arrepentirnos, pero nunca fueron echados fuera de la mente de Dios. Él nunca olvidó a Israel. Israel, todo estudiante de la Biblia sabe que se refiere a los hijos del reino. ¿Ve? Es el reino, la promesa. En otras palabras, Dios lidiando con la nación, con Israel, el cual constituye los hijos del reino. 19. Ahora recuerde usted que él dijo en un lugar que Abraham, Isaac y Jacob se sentarían en el reino en el tiempo del fin. ¿Ve? Y Abraham, Isaac y Jacob estarían en el reino y ellos eran el pueblo bendecido del reino, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahora, lo referente a esto está en donde se habla de la venida del novio. El novio vino cuando ellas estaban. 5 vírgenes salieron
a encontrar al Señor y no tenían aceite en sus lámparas. Y las otras cinco sí tenían aceite en sus lámparas. Ahora, si usted se fija, es un cuadro hermoso de los judíos y los gentiles en el rechazo. Guarde en su mente que hay tres clases de gente todo el tiempo. El judío, el gentil, el formal, el judío, el gentil y la iglesia. Si usted mezcla esos tres, va a tener problemas cuando llegue Apocalipsis. Pues si usted no. Amén, hermanos. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga la lectura. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 1. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 25 de septiembre del año 1957. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 20 al 25. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 1. Párrafo 20. Es como el señor Buano. Me dijo un día, Billy, cualquiera que trate de leer Apocalipsis va a tener pesadillas. ¿Por qué? ¿Por qué? Le dije yo. Porque dice que la novia está aquí en la tierra y que el dragón está arrojando agua de su boca para hacerle la guerra. Y luego al mismo tiempo la novia está parada como los 144,000. Doctrina de los testigos de Jehová. En el monte Sinaí. Y al mismo tiempo la novia está en el cielo. No, no, usted está errado, le dije yo. Hay tres clases de gente, ¿ve? Estos son el judío rechazado y las vírgenes fatuas a quien se les arrojó agua. No es la simiente de la mujer, es el remanente de la simiente de la mujer a quien el dragón arrojó agua de su boca. Apocalipsis 11. Y luego los 144,000 judíos no son en lo absoluto la novia. Ellos son el remanente de la iglesia judía. Pero la doctrina de los testigos de Jehová los pone como que son la novia. Yo no sé cómo pudiera hacer eso porque no son la novia. Párrafo 21. Si usted se fija en Apocalipsis, dice que ellos eran vírgenes y que eran eunucos. ¿Y qué era un eunuco? Los eunucos eran los guardas del templo que custodiaban a la reina porque ellos eran hombres que los hacían estériles. ¿Se fijó usted que dice que ellos no se habían contaminado con mujeres? Ellos eran eunucos del templo y eran un número selecto que Dios había sacado de los judíos elegidos. Ahora, si usted se fija, si pudiéramos captar eso solo por un momento para que se estableciera en su mente, usted pudiera realmente. Vayamos a Apocalipsis, el capítulo 7, y encontraremos aquí en donde lo dice. Es una cosa hermosa. Y después de esto, yo vi cuatro ángeles parados en las cuatro esquinas de la tierra. Ahora, esto va paralelo con Ezequiel 9, en donde él vio la destrucción de los judíos. Y aquí Juan ve la destrucción de los gentiles, aquí en Apocalipsis, el capítulo 7. Yo vi cuatro ángeles parados en las cuatro esquinas de la tierra, deteniendo los cuatro vientos. Viento significa guerra y contiendas. Para que el viento no soplase sobre la tierra ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol, estaban deteniendo la guerra. Si tuviéramos tiempo para entrar en detalle en esta pregunta, eso sucedió. Aquí es en donde Russell se confundió. Russell profetizó esto como la venida del Señor. Él profetizó que esto iba a ser la venida del Señor Jesús, no sabiendo que era el sellamiento de la iglesia, ¿ve? Párrafo 22. Y ellos se preguntaban cómo la guerra mundial, la primera guerra mundial, mire, esta guerra se detuvo el 11 de noviembre a las 11 en punto de la mañana, el día onceavo, el mes onceavo, a la hora onceava. E inmediatamente después de esto, el bautismo en agua en el nombre de Jesús fue revelado a la iglesia, así como el bautismo del Espíritu Santo, exactamente, inmediatamente después de eso. Si usted lo lleva a Apocalipsis, lo podemos atar entre la edad de Filadelfia y la edad de la Odisea. Y los metodistas estaban en la edad de Filadelfia
el amor fraternal. La última edad, de la iglesia fue la edad de la Odisea, la cual era la edad tibia. Y él dice en la edad de Filadelfia, he aquí yo he puesto una puerta abierta delante de ti, una puerta abierta. Y si usted va a esas escrituras allá atrás, atará todo el mensaje allí en un solo lugar para mostrarle a usted que es la verdad. Párrafo 23. Fíjese aquí, todo ha sido Padre, Hijo y Espíritu Santo en el bautismo. Vamos a entrar directamente en esto, lo cual era absolutamente un credo católico y no una doctrina cristiana. No, señor, yo solo... Aquí lo tenemos en esta noche para entrar en ello. Lo veremos también en el diccionario griego, ¿ve? Sí, señor. Y también en la historia. Nunca nadie fue bautizado así de esa manera en la Biblia. No en los primeros 600 años después de la Biblia. Y yo puedo probarlo por la propia doctrina católica, que ellos fueron los que lo iniciaron, rociando y echando agua. Ellos salieron de allí con ese bautismo y entraron a la iglesia wesleyana. Y a la iglesia metodista, los metodistas lo metieron a la bautista. Los bautistas todavía lo tienen y todavía es una falsa doctrina. Yo puedo enseñarle en la Biblia y probarle a usted que la Biblia dice que tú tienes un nombre que vives, pero estás muerto. Eso es exactamente la verdad. Y ellos tenían, párrafo 24. Yo puedo probar que la Biblia enseña que ellos usarían su nombre en bautismo hasta la edad del oscurantismo, de acuerdo a la cuarta edad. La cuarta edad de la iglesia, la edad de la iglesia de Pérgamo. Y él dijo, durante esos 1500 años de edad de oscurantismo, él les dijo, te ha quedado un poquito de luz porque no has negado mi nombre. Pero cuando llegó a la otra edad, la edad católica, él le dijo, tú tienes un nombre que vives, pero estás muerto. Y tú has negado mi nombre. Allí lo tiene usted, ¿ve? Todo se ata en un gran cuadro hermoso, toda la Biblia, párrafo 25. Ahora, fíjese en esto, deteniendo los cuatro vientos. Y yo vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello de Dios vivo. El sello. Ahora, ¿cuál es el sello del Dios vivo? Ustedes, hermanos adventistas, van a decir que es el guardar el día sábado. Yo quiero que me muestren eso en la Escritura. No está. En ningún lugar lo dice que es el sello. Si usted lee en Efesios 4:30, rápidamente encontrarán cuál es el sello del Dios vivo. Efesios 4:30 dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados hasta el día de vuestra redención. No hasta el próximo avivamiento. Él da eterna seguridad. No contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados hasta el día de vuestra redención. Vea si Efesios 4:30 no dice eso. Y tome las referencias marginales en su Biblia y sígalas por todo el resto de las Escrituras. Y usted se dará cuenta, sellado hasta el día de vuestra redención, teniendo el sello del Dios vivo. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo hemos concluido el compañerismo. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas sobre Hebreos, parte 1. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 25 de septiembre del año 1957. Vamos a despedirnos y vamos a dar las gracias a nuestro Padre Celestial por el glorioso tiempo que nos ha tocado vivir. Gracias, Padre amado. Es un gran privilegio, Señor, que tú nos has dado el continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. El habernos encontrado, Señor, en el trayecto de cada una vida, de cada uno de nosotros, Señor. No fuimos de nosotros mismos, sino tú nos encontraste, oh Padre amado. Y al encontrarnos, nos estás instruyéndonos, oh Padre. Malaquías 4:5 hemos conocido, que dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Oh Padre amado, entonces tú instruyéndonos. Por eso que tú ejecutaste, tú lo hiciste en la Biblia conforme está escrito, Señor.
Apocalipsis 17 tuvo que cumplirse en este último tiempo, Padre, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste de tu siervo los profetas. Y ese es el motivo, esa es la razón por la que acudimos, Señor, por tu llamado, oh Padre, mientras el mundo cayéndose en pedazos, oh Padre amado, esta cuarta dimensión, donde ha ocupado el mundo, Señor, ocupado todo tiempo, cada minuto, cada hora, día a día, oh Padre, los hermanos deberíamos también estar ocupando para tu gloria, para tu nombre, oh Padre. Estás lleno de tantas películas, de tantos programas televisivos, tantos programas en internet, oh Padre, y no lo podemos ocupar un espacio de tiempo. Oh Padre, ten misericordia de cada uno de vosotros, Señor. Y este glorioso tiempo que tú nos has dado, Señor, te agradecemos por esta gran oportunidad y el gran privilegio que tú nos estás dando, Señor. Ayúdanos grandemente, Señor. Permite sostenernos de tu brazo amante y poderoso. Enciende en nosotros, Señor, ese fuego ardiente que queme la escoria, oh Padre amado, de tal forma que te podamos servir con castidad de cuerpo, alma y espíritu, Señor. Gracias, Padre. Si hay un día más, el día de mañana estaremos nuevamente alegres y contentos para continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes y conociendo cómo fue que vuestro profeta de Malaquías 4:5 estuvo en la escena, oh Padre. Permita entrar rápidamente en la escena, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Amén, hermano. Amén. Se bendiga. Amén. Shalom a todos. Amén, hermano. Shalom, amén. Hermanos. Dios le bendiga. Nos vemos mañana. Dios le bendiga. Hermana y hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermana. Shalom. Shalom. Shalom a todos. Hermana, shalom a todos. Shalom. Yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá.
entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo dijo Daniel: estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Apocalipsis 5, el libro está sellado.
eterno.